Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, aquí estamos un miércoles más en Escuela Cervecera en vivo con Eric Martel Solo que hoy quiero hacer la aclaración, que hoy no estamos en vivo eh, Por ahí, mientras ustedes se encuentran viendo este video, yo me encuentro de vacaciones en una paradisíaca playa tomándome unas deliciosas cervezas <laughs> No, bueno, no, no estoy en una paradisíaca playa, pero sí estoy vacacionando y bueno, había que dejar eh, el video grabado para que ustedes pudieran eh, tener la clase eh, que estamos acostumbrados a tener nuestros miércoles, que ahorita es eh, de forma quincenal por el tema del diplomado. Y posteriormente estaremos regresando todos los miércoles a nuestras clases. Pero bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. Y. Eh, es el tema de reseñar una cerveza. Como ahorita lo estaremos viendo en la clase, eh, este tema de reseñar una cerveza va muy de la mano con otros temas que hemos visto eh, previamente en otras clases, como es la cata de una cerveza o el análisis sensorial de una cerveza. Eh, al final, eh, lo que vamos a hacer es eh, describir eh, cada una de las características eh, de nuestra cerveza cuando, eh, que, que nos estamos tomando para, de cierta forma, comunicarla. Ahorita estaremos también viendo, viendo también los objetivos que estamos buscando eh, al reseñar una cerveza, ¿no? Pero bueno, antes de, de comenzar, empezamos con aviso, eh, la clase dentro de 15 días será una clase de cata, ya tenemos rato de no hacer una clase de cata. Y vamos a estar eh, catando una cerveza de estilo pale ale. Entonces, eh, es importante que la vayan consiguiendo. Tienen dos semanas. Eh, ya saben cómo, cómo aplica y cómo funciona. Cada quien eh, compra, consigue la pale ale de, de su agrado. Ese día platicamos un poquito de la historia. Ese día platicamos un poquito de, de lo que nos marca la guía BJCP para ese estilo. Eh, hacemos cada quien nuestra cata y por ahí vamos eh, compartiendo eh, nuestros comentarios al respecto de la cerveza que vamos, eh, que cada quien eligió probar ese día. Entonces, para que vayan eh, comprando o vayan consiguiendo su pale Ale El día de hoy eh, yo estoy tomándome una cerveza, eh, es mi estilo favorito entonces eh, pues bueno no yo siempre lo he dicho no hay mejor forma que aprender de cerveza que tomándose una cerveza entonces les comparto yo la cerveza que me estoy tomando en este momento eh, el estilo es una black ipa una black ipa en esta ocasión eh, la black ipa que me estoy tomando eh, tiene por nombre black cascade eh, esta cerveza es un estilo, digamos que es una cerveza especial, edición limitada de una cervecería de aquí de Guadalajara que se llama Cerveza Zorra, 5.8 grados de alcohol, eh, lúpulo Cascade, por eso le llaman Black Cascade. Eh, y en un origen este estilo era conocido como Cascadian Dark Ale. Posteriormente se le conoce como Black IPA, y en lo personal, pues es mi estilo favorito. Entonces, pues bueno, antes de comenzar, les digo salud. Muy rica, muy rica. Ahorita que platiquemos un poco de reseñar cervezas, les voy a, a, a platicar un poco de, de mi cerveza para que sirva a manera de ejemplo. Entonces, bueno, como cada clase, comenzamos con una rápida presentación. En este caso, eh, primero empezamos con mi presentación, Eric Martel. Yo soy eh, juez internacional eh, certificado por la BJCP, o la Beer Judge Certification Program. Eh, la BJCP se encarga de diseñar eh, la guía de estilos, la guía de estilos BJCP, eh, en donde establece los parámetros que cada uno de los estilos debería de tener en cuanto a eh, estadísticas vitales, en cuanto a ar aroma, sabor, eh, generalidades, viene un poco de historia, vienen algunos ejemplos comerciales de cada estilo, etcétera, etcétera. Pero la BJCP también se encarga de certificar jueces. Que puedan retroalimentar a un cervecero, eh, sobre todo principalmente en eventos, copas que estén habladas eh, por BJCP, sobre la cerveza que el cervecero inscribió, qué tanto se apega al estilo, si tiene off flavors, si tiene desviaciones, y el cervecero, más allá de dar una calificación, el juez, perdón, más allá de dar una calificación, debe dar una retroalimentación que sirva al cervecero para mejorar su cerveza. Entonces, bueno, yo tengo esa esta certificación. Eh, también tengo la certificación de Cicerón Beer Server. Beer Server es, es la primera certificación de Cicerón que está muy enfocado en el tema de servicio, de garantizar. El Cicerón es, el, es la persona que garantiza o que debe garantizar que en un bar, en un restaurante, la cerveza se sirva eh, de la mejor forma. Eh, en la mejor cristalería en la temperatura adecuada que las cervezas que se están sirviendo que se están vendiendo eh, no tienen cierta contaminación que en caso de que sea un bar que tiene líneas eh, de barril pues que las líneas estén limpias porque esto también nos puede generar eh, sabores que no se desean entonces bueno también tengo este, esta certificación eh, por ahí to eh, to he tomado varios cursos bastante Reconocidos, uno de ellos es este, el curso de tecnología cervecera de Civil Institute y Domens Academy de, Alema, de Alemania, de eh, Science of Beer de una universidad holandesa. Soy cofundador de Cervecería Irrestricta Brewing aquí en Guadalajara. Con Irrestricta tenemos, no recuerdo exactamente, dos años y medio más o menos con la marca y yo ya hacía eh, homebrew, cerveza en casa, desde ya hace casi seis años. Soy asesor académico en Escuela Cervecera, ahorita vamos a platicar un poquito sobre esto. Soy administrador del grupo de Facebook Pasión Cerveza. Lo menciono porque en este grupo eh, lo único objetivo es que la gente suba sus fotos de sus cervezas con reseñas y pues bueno, es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces es un, un foro para que puedan practicar. Eh, me ha tocado eh, escribir artículos en medios impresos, en revistas de tiraje nacional aquí en México y también para algunos sitios de, de Internet que se encargan de difundir artículos cerveceros como son The Beer Times o con espuma. Eh, soy guía de catas, me ha tocado dar catas para diferentes empresas que me contratan eh, para, pues de cierta forma eh, incentivar un poco más la cultura de la cerveza artesanal. Les dejo mis redes sociales como siempre, eh, también mi página de Facebook en la cual subo los artículos que escribo, subo muchas noticias interesantes referentes al mundo de la cerveza. Y como siempre, los invito a que si ustedes tienen Instagram y nos están viendo ahorita con una cerveza en mano, pues nos eh, suban sus historias, nos etiqueten tanto a mí como a Escuela Cervecera, eh, para que nosotros también podamos compartir sus historias. Las redes sociales de Escuela Cervecera, tal cual, Instagram y Facebook es arroba Escuela Cervecera. Eh, en cuanto a Escuela Cervecera, bueno, es eh, ya una institución eh, reconocida, eh, tenemos más de tres años compartiendo conocimiento en América Latina, más de 3.000 cerveceros eh, formados. Eh, en un principio siempre eh, las clases eran presenciales en Colombia, posteriormente nos cambiamos a un enfoque educativo virtual eh, en medio de una, por medio de una plataforma, eh, por medio de internet. Eh, consideramos que... Eh, es más fácil no solo llegar a más gente sino también que la información se quede ahí para ustedes y ustedes puedan consultarla en cualquier momento y contamos principalmente con dos programas educativos que es el método cervecero express el cual está enfocado eh, en aquellas personas que no tienen conocimiento eh, sobre cerveza y quieren aprender un poco quizá por curiosidad quizá poder entender un poquito el proceso los ingredientes y el diplomado integral en microcervecería, el cual sí ya está enfocado en aquellas personas que realmente quieren aprender, ya sea por cultura, por conocimiento o porque quisieran incluso hasta emprender un negocio en el mundo de la cervecería artesanal. Eh, es un diplomado muy completo, con duración de ocho semanas. Eh, se ven temas desde el proceso, desde los ingredientes, desde la guía BJCP, temas de mercadeo. Entonces es un, un programa bastante completo. Y pues bueno, con esto terminamos la presentación para entrar de lleno ahora sí al tema del día de hoy. Reseñando una cerveza. Entonces, como lo mencionaba, esta clase tiene relación muy estrecha con las clases de cata y con las clases de eh, evaluación sensorial o análisis sensorial. En el momento que tú quieres reseñar una cerveza, pues se trata de describir con palabras lo que estás percibiendo al momento que te tomas tu cerveza. Sí, entonces evidentemente debes de, de conocer un poco de cata, un poco del proceso de análisis sensorial para posteriormente eh, digamos que poder describir eh, esto que, que estás percibiendo. A mí me gusta siempre eh, mencionar que hay dos formas de hablar sobre cerveza, una forma objetiva y una forma subjetiva o hedonista. ¿A qué me refiero? La forma objetiva es aquella en la cual yo trato de describir una cerveza para saber si está apegada o no a cierto estilo. Poniendo, por ejemplo, la guía BJCP. Bueno, esta cerveza eh, tiene las características que me marca la guía, por esto y por esto y por esto, y tiene estos sabores, y tiene este sabor como off-flavor que no debería tener, etcétera, etcétera. Entonces, estamos realmente haci haciendo una comparación objetiva contra algo. Y la forma subjetiva o hedonista, simplemente me gusta o no me gusta. Esta cerveza. Me gustó porque tiene estas características, porque estos sabores a mí me gustaron, independientemente de si esas características o esos sabores debieran o no estar dentro del estilo. Entonces, es importante que partamos desde ahí. Lo estamos haciendo en comparación con una guía o simplemente es mi eh, gusto propio. ¿Sí? Entonces, eh, en base a cada una de estas dos formas de, de, de describir una cerveza, será... Eh, cuándo debamos usar eh, una u otra o en qué momento. recientemente tuve la oportunidad de hacer eh, entrevistas a algunos cerveceros o personajes eh, muy reconocidos del de, de mundo de la cerveza. uno de ellos fue john palmer, eh, autor del de famoso libro how to brew. y una de las preguntas que yo le, les eh, le hacía o les hacía a los cerveceros era que nos platicaran sobre o que nos dieran tips sobre cómo deben, deber reseñar una cerveza. Aquí dejo eh, escrito lo que John Palmer eh, nos, nos contestó. La escritura descriptiva es un arte y una ciencia. No es suficiente simplemente apasionarse por describir una cerveza. Debes describirla con una terminología común y describir los aspectos comunes en los que están interesados la mayoría de los amantes de la cerveza. Reseñar la cerveza es más el lado artístico de las cosas. Juzgar la cerveza es más el lado científico. Necesitas saber cuándo cada aspecto es más apropiado. Y aquí regresamos a lo que yo mencionaba como eh, características objetivas o subjetivas. Si al final al juzgar una cerveza, eh, me, me voy por el lado objetivo en el cual estoy comparándolo contra una guía, que es básicamente lo que nos menciona eh, John Palmer. Y eh, el, el otro, digamos que el, el, la otra parte es simplemente aquella en la cual, pues bueno, yo, yo doy mis características, yo doy mi opinión eh, sobre la cerveza que, que me estoy tomando. Entonces, reseñar la cerveza es más el lado artístico de las cosas, como lo menciona John Palmer. Otra de estas entrevistas fue a un cervecero de los, yo creo, más reconocidos hoy en día en América Latina, Ricardo Aftica, Ricardo conocido como Semilla. Eh, él es el maestro cervecero y fundador de una de las cervecerías más ganadoras a nivel internacional en los últimos años, eh, Juguetes Perdidos. Y él también por ahí eh, nos, nos mencionaba su opinión, la cual consideró muy importante y muy valiosa, él nos mencionaba lo siguiente, considero que es importante investigar un poco. Me ha tocado ver reseñas de gente que pone cosas muy equivocadas del estilo, cosas que son muy fáciles de verificar. Por ejemplo, criticar una IPA porque es amarga, eso es falta de información, porque al final, cuando uno está reseñando, lo que está haciendo es transmitir y eso lleva responsabilidad. Si uno se cree capacitado para juzgar el trabajo de otro, lo mínimo que debería hacer es formarse para saber de lo que está hablando. Entonces, aquí, esta opinión de, de Ricardo Aftica eh, es, es importante porque a mí me ha tocado ver reseñas. Bueno, en primer lugar, hay que, hay que estar todos conscientes que para reseñar no necesitas ser juez, ni mucho menos. ¿Sí? Es, esa parte es muy importante. Incluso por ahí en otra entrevista que hice eh, con Jamil Sainzaihev, otro cervecero, él decía, bueno, es que cualquier persona puede hacer una reseña, porque incluso yo eh, me ha tocado ver gente que no es juez, que no tiene ninguna capacitación, pero realmente tiene eh, una excel un excelente paladar, un excelente análisis sensorial. Incluso están más capacitados que mucha gente que tiene ciertas certificaciones. Entonces, al final, cualquier persona puede hacer una reseña, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Y ahorita vamos a ver, eh, ¿qué sucede cuando hay una reseña negativa? Eh, y sobre todo, si, si eh, es una reseña que esté subi estemos subiendo a redes sociales, pues bueno, al final esa reseña, tanto positiva como negativa, puede tener eh, impacto, ¿sí? Eh, Puedo yo decir, esta cerveza es malísima y puede tener impacto en gente que diga, no, pues esa cerveza no la voy a tomar. Y resulta que a lo mejor es una cerveza excelente. Entonces, al final, una reseña también conlleva algo de responsabilidad y bueno, ahorita también lo vamos a ver eh, de forma más, eh, más, eh, a, a vamos a ahondar más en eso. ¿Para qué, eh, ¿para qué reseñar una cerveza? simplemente por el hecho de que te estás tomando una cerveza con tus amigos y quieres platicarles qué percibes tú, ¿sí? Puede ser un profesional o puede ser eh, alguien que no sea profesional, pero algo estás percibiendo, me parece muy amarga, me parece que tiene ciertos aromas a X, Y o Z, eh, me parece que es una cerveza muy densa o es una cerveza muy líquida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, un objetivo es compartir tu opinión con, con amistades y hoy en día están también muy en boga eh, aplicaciones que te ayudan a, a ir llevando, digamos, que un inventario de las cervezas que tú te vas tomando, en las cuales puedes subir también una reseña, una calificación y una foto. Un tap es una de las más eh, famosas y, pues, ese es otro de los objetivos, ¿no? Es simplemente llevar tu, tu registro y eso funciona porque si el día de hoy me tomo determinada cerveza y me la vuelvo a encontrar un año después y vuelvo a tomarla, puedo hacer comparaciones sobre lo que percibí en la primera ocasión que me la tomé y, y, y posteriormente qué, qué percibí ya en esa cerveza. ¿no? Puede que sea igual, puede que sean cosas diferentes, son lotes diferentes, tu, tu paladar se va educando. Entonces, bueno, al final también para esa parte es importante. Y el tercer punto, como lo mencionaba, hay ya muchas eh, redes sociales, grupos en Facebook, que para eso son, para que subas tu reseña y compartas con la gente que integra ese grupo que te estás tomando. Y de repente ahí ves tú, ah, mira, esa cerveza se ve bastante, bastante interesante y, y la puedo conseguir, pues la voy a comprar porque se me antojó el, los descriptores que hizo la persona que se la tomó. Entonces, pues bueno, puede haber, y bueno, ya el tema objetivo de juzgar una cerveza, evaluarla y dar una retroalimentación al, al cervecero, que pues es en parte una reseña de, de lo que está percibiendo ese, ese juez. Entonces, ¿cómo definir qué es una reseña de cerveza? Describir las diferentes características que se perciben al beber una cerveza. Sus aromas, su vista, sus notas al paladar, su sensación en boca y una impresión general externar lo que la cerveza te hizo percibir, pero no solo la cerveza en sí mismo, sino el momento, el lugar, la compañía, y poder compartir esas sensaciones y momentos con más gente. Eh, a mí me gusta mucho reseñar, sí, me gusta mucho reseñar las cervezas que, que, que me tomo, y de repente, como sucede, de repente estás inspirado y, y te avientas unas reseñas en las cuales haces que la gente perciba no solo la cerveza, sino el momento que, que tú estabas viviendo y que tú tanto disfrutaste. Entonces, poder llegar a transmitir eso es, es algo muy bonito y, y pues al final eh, es compartir algo que tú estás disfrutando con, con más gente que tiene la misma pasión por ti. Este tema ahorita ya lo mencionamos, vamos a, a volverlo a tocar de una forma más rápida. Los objetivos de una reseña. Entonces, primero, llevar un registro de las cervezas que cada quien se va tomando a manera de tener un historial. Por aquí mencionaba Untapped. Aquí están, este, todas estas son eh, aplicaciones, las pueden bajar en redes, en redes sociales. Una aplicación que se llama Rate Beer, una aplicación que se llama Beer Advocate y otra que se llama Untapped. Esta Untapped es la más, hoy en día, la más eh, utilizada. Sirve bastante, la traes en tu celular, te vas a tomar una cerveza, abres la aplicación, buscas la cerveza, la encuentras, la calificas, si quieres agregas tu reseña, si quieres agregas tu foto y se queda calificada, se queda registrado en tu historial. Entonces, este es uno de los objetivos, eh, tener un inventario, un historial de lo que te estás eh, tomando e incluso posteriormente poder comparar. Ah, mira, hace un año me la tomé y le puse una calificación de cuatro y puse que tenía estas características, pero hoy ya me supo como de a 3.5 porque ahora no le noté esto ni esto ni esto. Al final este tipo de ejercicios sirven. Lo mismo que mencionabas, compartir las sensaciones que percibes en determinada cerveza ya sea con tus amigos o familia o compartir dichas opiniones en redes sociales, ¿sí? Entonces, yo siempre he sido una persona que invita a que toda la gente se anime a reseñar una cerveza. Y de repente me encuentro con mucha gente que dice, no, es que yo no sé, o sea, yo, yo no, no sé describir, de a mí me gusta tomármela y está bien chida y sabe bien rica, pero no, yo no sé describirlo. De y la realidad es que no es algo que, te, te, que tenga ciencia, simplemente es quitarlos un poco la pena eh, y, y tratar de compartir y tratar de ir poco a poco educando el paladar y de, de ir poco a poco eh, conociendo más. Eh, términos más palabras con, con la cual pudieras tú describir eh, tu cerveza por ahí también eh, algo que se sugiere mucho cuando vas a empezar a, a reseñar cervezas a probar a juzgar cervezas es toda la comida siempre toda la comida lo que te vas a comer olerlo. por qué porque de repente hay muchas cervezas que te van a, a llegar a dar aromas similares a ciertos alimentos sí a ciertas frutas así, a ciertas flores entonces pues bueno al final esta es como una conexión de tu memoria de, ah, mira, este sabor es muy similar a lo que sabe tal o cual cosa que comí alguna vez. Entonces, eso también ayuda mucho para el tema de reseñar una cerveza. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que tomar en cuenta cuando vas a reseñar una cerveza? Objetividad, pero ahora me refiero a objetividad como al hecho de ser muy juiciosos. De repente yo encuentro reseñas de personas que de repente dicen, no, es que sabes qué, a mí las cervezas de esta cervecería no me gustan, nunca me han gustado. Entonces, desde el momento que ya destapaste una cerveza nueva de esa cervecería, ya tu, tu mente está enfocada en que es una mala cerveza y vas a, a dar una mala reseña de esa cerveza. Entonces, tenemos que ser muy objetivos. Eso pasa tanto con reseñas propias, con reseñas... Subjetivas y también pudiese pasar eh, eh, con jueces. Es por eso que las competencias eh, te llevan eh, tus cervezas que vas a probar sin la, la botella, sin que tú sepas qué cerveza es, qué cervecería es, únicamente te dicen el estilo, para evitar eh, esos sesgos y que eh, cier cier cierta información te llegue a influenciar positiva o negativamente. Otro tema que yo considero importante para poder realizar una reseña de una cerveza es información, como lo mencionaba en la entrevista Ricardo Semilla Aptica. Si bien no tenemos que ser jueces, ni mucho menos para extraer nuestra opinión, sí conocer, aunque sea un poco del estilo, para saber de qué hablamos. A ver, me voy a tomar una cerveza que aquí la etiqueta me dice que es Black IPA. Bueno, pues ¿qué, ¿qué debo de encontrar en una Black Heepa? ¿sí?, entonces, resulta que bajas tu guía BJCP a tu celular en la aplicación y en un minuto buscas la equipa y ya te dice ahí qué características debe tener esa cerveza. Entonces, de cierta forma, tú ya sabes qué puedes eh, estar esperando, ¿sí? Claro que al final, de igual forma, no me interesa la guía BJCP, la probé, me gustó, se me hizo amarga, tiene notas frutales, tiene notas herbales, excelente cerveza. Se, se apega a la descripción, no me interesa, me encantó. Sí, entonces, pero la parte de la información creo que es importante sobre todo, ¿por qué? Porque podemos saber qué estar esperando. Puedes saber qué estar esperando eh, si tomas una barley wine. Bueno, pues la, una barley wine, una de sus características es que es muy maltosa y muy alcohólica. Una imperial stout, bueno, pues que tiene sus notas a chocolate o notas a maltas tostadas. Entonces, eh, ya sabes qué, qué estar esperando de cierta cerveza eh, en el momento que tú llegas a hacer tu reseña. Es, eh, básicamente algunos tips importantes que considero. Cuando hacemos una reseña, o sea, al final podemos hacer una reseña positiva o una reseña negativa. Positiva si me gustó, si la estoy haciendo de forma subjetiva o si tiene... Eh, las cualidades que debiese tener según la guía, si la estoy haciendo de forma objetiva, ¿sí? Y a cualquier cervecero, pues eh, yo creo que le agrada ver en una red social que alguien sube su cerveza y habla bien de su cerveza, esta cerveza me encantó, tiene tales notas, eh, tiene una drinkability, una, toma, una tomabilidad muy, muy buena, eh, tiene una retención de espuma muy buena, etcétera, etcétera. Pero resulta que también hay reseñas negativas. Y aquí quiero detenerme un poco en el tema de las reseñas eh, eh, negativas. Todos tenemos oportunidad de libre expresión de dar nuestra opinión. Pagaste una cerveza y tú quieres decir, bueno, pues a mí me supo mala. Yo quiero externar que esta cerveza yo pagué y estaba esperando algo mejor y, y me supo mala. Pero entonces vamos aquí a hacer una pausa, ¿sí? Hay también eh, o debemos considerar diferentes factores eh, en, en el tema de una, una reseña negativa. ¿sí? Eh, es importante conocer, uno, una cerveza puede tener defectos o fallas de origen, es decir, que se generaron desde la cervecería o dentro del proceso de producción. Pero resulta que también puede haber fallas que no son atribuibles al cervecero, ¿sí? a lo mejor en el lugar, en el punto de venta, en el bar. Eh, tuvieron mal eh, resguardadas las cervezas, las tuvieron eh, a la luz directa, eh, a temperaturas de 40 grados, las líneas de, de barril estaban sucias y eso te va a generar también un sabor, eh, o sabores que no debería tener tu cerveza. Entonces, lo primero que debemos considerar es que no sabemos el origen realmente de si algo está mal en, las, en esa cerveza. Y claro que tendemos siempre a echarle la culpa a la cervecería. Nada, no, es que esta, cervecería, esta cerveza está malísima. Pero bueno, puede ser que entonces a lo mejor el bar no limpió bien sus líneas y no es un tema como tal eh, de, de, de la cervecería. Entonces es algo que también debemos de, de tener eh, en cuenta. Ahora, yo siempre voy a sugerir también la gran mayoría de cerveceros artesanales, y créanme que la gran mayoría, siempre son los primeros en estar dispuestos a escuchar eh, retroalimentación sobre sus cervezas. ¿Sabes qué, cervecero? Eh, Probé tu cerveza y considero que tiene uno flavor que no debería, que debería tener, o considero que está demasiado ácida para el estilo, o considero que tiene gushing, salió una gran cantidad de espuma, y bueno, pues eso es un aspecto negativo etcétera, etcétera. Y yo les aseguro que el cervecero, eh, si ustedes lo, contacta, lo contactan directamente por redes sociales, van a, van a preguntarles características, van a preguntarles hasta el lote, oye, miren, en la botella viene el número del lote, por favor, pásamela, dime dónde la, la, la compraste, porque ellos son los primeros interesados en que su producto llegue en las mejores condiciones. Claro, esto solo cuando estamos hablando de reseñas objetivas, ¿sí? Si estamos hablando en cuanto a gustos personales y si tú contactas a un cervecero y le dices, oye, es que tu IPA está malísima porque está súper amarga y, ¿sabes? A mí no me gustan las cervezas amargas. Bueno, pues entonces ahí ya creo que ya es otro tema. Pero si por ahí pudiste detectar algo que crees que no debería de estar, bueno, el cervecero es el primero interesado en, en saber eh, eso, yo lo he hecho algunas veces, he contactado al cervecero, he le he platicado: mira, esta, esta cerveza tiene mucho gushing, mucho la compré en tal lugar. ¿Por qué? Porque a él le sirve, porque él tiene un control de calidad y, y él es, estoy segurísimo que es el primero en querer que su cerveza siempre llegue en las mejores condiciones. Pero bueno, no todos vamos a actuar de la misma forma y habrá gente que, que diga: bueno, yo quiero eh, externarlo en, en una red social porque no me gustó esta cerveza. Creo que hasta para eso siempre hay formas y debemos de ser bastante respetuosos con nuestros comentarios. A mí me ha tocado ver eh, eh, reseñas negativas de una cerveza en la que dicen que bueno, si la esta cerveza es pésima, horrible, asquerosa, huele a x, y, z, eh, y creo que al final, eh, evidentemente eso no no es una crítica constructiva, eso no no le sirve al cervecero. Estamos, eh, quizá ni siquiera entendemos eh, qué pudo haber sucedido ahí mal. Y bueno, eso es muy diferente a decir, ¿saben qué? Probé esta cerveza, creo que tenía carbonatación de más, eh, tenía un sabor a, a, ligeramente metálico que no me gustó, considero que esta cerveza pudiese mejorar. Y también el cervecero seguramente te puede contactar y decir, oye, platícame qué más percibiste, pero siempre con la base del respeto, ¿sí? porque pues yo creo que como, como todo, a nadie nos gustaría que alguien llegara a criticar nuestro trabajo diciendo que es asqueroso, que es pésimo. Pues, yo creo que eso indica hasta un poco eh, el tipo hasta de educación y respeto que tenemos. Entonces, eh, debemos estar conscientes de si lo que no nos gustó es una desviación al estilo, una falta, algún tema de contaminación, o si sencillamente es un tema de percepción personal. A mí no me gustan estas cervezas. A mí no me gusta que una cerveza tenga... Tales características. Es importante entender que nuestros comentarios pueden generar afectaciones a una cervecería, lo que mencionaba al principio. Yo no sé nada de cerveza, no me interesa aprender, pero resulta que en mi Instagram tengo mil seguidores y en mi Instagram digo que esta cerveza está pésima, está asquerosa, huele muy mal. Pues bueno, 5.000 personas que a lo mejor de esas 5.000... A 200 les interesa la cerveza artesanal y 200 que van a decir esa cerveza, jamás la vuelvo a comprar. Y puede ser que quizá la cerveza era muy buena, ¿sí? simplemente pues, la persona que la reseñó pues, no, no, no estaba acostumbrado ni siquiera a tomar cerveza artesanal. Entonces, reseñar sí lleva una parte de responsabilidad y esa parte también es importante que la entendamos. Entonces, la invitación siempre será que compartan sus reseñas en redes sociales. O sea, a mí sí me gusta, yo incentivo a que la gente lo haga. Eh, esto te va a ayudar a educar tu paladar, te va a ayudar a expresarte mejor. Eh, y créanme que en, en grupos, en redes sociales, como el grupo que administro, el, el, el respeto es lo primero. Nadie se va a burlar jamás de algo que tú menciones o de alguna característica que tú percibas. E incluso va a haber gente que siempre te va a aportar algo para seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, eh, simplemente es escribir lo que tú percibes el, en el momento que lo percibes, en el lugar en el que estás y todo eso eh, eh, forma al final una reseña completa en la cual estás eh, compartiendo un momento de quizá placer si es una, una reseña positiva. Hace tiempo pude entrevistar a Stephen Beaumont. Stephen Beaumont es un escritor canadiense eh, dedicado al mundo de la cerveza y, bueno, por, por ahí de, de otros destilados. Tiene varios libros ya escritos. Uno de ellos se llama The World Atlas of Beer, que en octubre sale, creo que es su sexta edición. Y él es una persona que le encanta eh, reseñar cervezas. Y por ahí nos dio unos pequeños tips que se los quiero platicar, los, los puse tal cual como él los mencionó en la entrevista, porque realmente me pareció sumamente interesante. Ahí va lo que nos dijo Stephen Beaumont. No debemos olvidar que toda reseña de cervezas es en primer lugar una historia. Platica a los lectores acerca de la cerveza, pero hazlo en un contexto que signifique algo para ellos. Más allá de decir, esta cerveza presenta sabores a chocolate y el licor con notas de naranja. Escribir algo como, los sabores del ch chocolate y la naranja, acompañado de ciertas notas al licor, me recuerdan aquellos postres de Navidad que mi abuela solía cocinarnos a mí y a mis hermanos cuando éramos jóvenes. En un ejemplo personal de mis reseñas, nos dice Stephen, la mejor retroalimentación que obtuve fue por una cerveza en la cual describí que presentaba aromas a los guantes de jardinería de mi abuela. Este tipo de detalles son los que le darán una reseña a una reseña más vida, logrando que los lectores se sientan identificados. Finalmente, trata de incluir algo sobre las circunstancias en las que disfrutas tu cerveza, lo que les menciono, no nada más es hablar de la cerveza. Las cervezas cambian dependiendo el ánimo, la locación, la comida y otros factores, por lo que indicar eso ayudará al lector a entender mejor la reseña. Siempre proporcionar datos, adi eh, detalles adicionales ayudarán al lector a convertirse en parte de la historia. Claro que estamos hablando de una persona, un escritor. Se dedica a escribir libros de cerveza, se dedica a hacer reseñas. Pero bueno, en lo personal me parecieron buenos tips que de repente no están de más cuando quieres escribir algo de tu cerveza. Simplemente el hecho de tomar en cuenta el ambiente en el que te lo tomas, la compañía, el lugar, la vista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, reseñar, como por ahí ya lo vimos en el tema de la cata, ¿sí? Significa, y para eso también ayuda mucho la lectura, empezar a. a no es lo mismo lo que tú percibes y poder describir con palabras lo que tú percibes, ¿no? Una blaquipa, por ejemplo, es, este ejemplo eh, de la cerveza que me estoy tomando, bueno, resulta que tiene aromas herbales, aromas a pino, eh, eh, aromas algo resinosos, eh, una, ligera, eh, una ligera nota dulce, ¿sí? Pero... Principalmente son las notas cervales las que destacan, y al final se, 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 hay una nota fresca, quizá eh, como a regaliz, como a menta, que la hacen eh, percibirse como tal bastante fresca. Entonces es describir de con tus palabras lo que estás percibiendo. En cuanto al color, bueno, pues es una eh, cerveza negra completamente, que si la ponemos a contraluz nos da ligeras notas color granate, con una espuma abundante al principio, pero que, que tiene una buena retención, una carbonatación media baja, es bastante densa, en la copa nos está dejando eh, encaje de Bruselas, que es eh, esas pequeñas gotitas adheridas al, a la copa. Entonces, básicamente es, es simplemente ir describiendo aquello que tú vas percibiendo. Eh, eh, de repente, cuando empiezas a hacerlo, pues bueno, a lo mejor... Eh, no se te ocurren tantas cosas, no sabes cómo describirlas, pero créanme que es un ejercicio que constantemente te ayuda a ir desenvolviéndote más y a ir este. Pues eh, expresando mejor lo que vas eh, tú percibiendo, sintiendo. Finalmente, antes de terminar, quiero eh, compartirles dos reseñas mías que, que he hecho recientemente. Eh, y pues es básicamente compartir con la gente el momento que disfrutaste de tu cerveza, ¿sí? Esta cerveza que yo tomé, la tomé la semana pasada, es una cerveza eh, de una cervecería que se llama Loba, aquí en Guadalajara, que hizo una cerveza Pastry Sour. Pastry, eh, ahorita están muy de moda unas, unas cervezas Pastry, Stouts Pastry, eh, eh, lo mencionan por postre y un Stout por un Stout dulce, que es como un postre. Y aquí hicieron una Pastry Sour, ácida. Entonces les, les leo un poco la reseña que yo hice. Sorpresota al destapar está Albius Pastry Sour, colaboración entre Cerveza Loba y Running Fermentation Project con 6 grados de alcohol. Cerveza estilo ale con, le, con levadura Kvaik, Dry Hop con flores moradas y vainilla como adjunto. Y si se fijan, el color es entre un color lila, morado, gris, bastante exótico. El objetivo de la cervecería fue en base a una sour, es decir, una cerveza ácida. Combinar con un postre congelado, un raspado de hielo ácido, sí. Eh, tenía muchas notas a limón, muchas notas cítricas. Desde que se sirve es bastante extraño. El color morado tenue que no te esperas. Al final parecería que literalmente está sirviendo agua. Genera una espuma media, totalmente blanca, de baja retención. Aromas muy agradables y algo complejos, frutas, hierbas y flores aromáticas y una ligera acidez. Al paladar la, sorpre la, la sorpresa continúa. El ataque es ácido, pero sumamente balanceado, no fuerte, no agresivo, no invasivo, para inmediatamente dar paso al sabor ácido y notas a limón características de un postre de raspado de esta fruta. Finalmente se termina con un ligero dulzor característico de un postre que no empalaga o cansa en ningún momento. Una cerveza más que sorpresiva, equilibrada, porque no cansa en ningún momento y se toma con una gran facilidad. Enhorabuena, Cerveza Loba, por este experimento que en mi opinión salió a la perfección. Entonces, básicamente, ¿qué hice? Describir el momento que yo percibí, lo que sentí en, en cada uno de, de los tragos que di a esta cerveza y al final pues me, me, me gustó tanto que decidí compartir. Puede haber reseñas que sean muy extensas, puede haber reseñas que sean muy cortas. La realidad es que esto no, no hace que una reseña sea mejor o, o peor que otra. Aquí les paso, eh, les comparto una un poco más pequeña que hice. Illuminati de Madurell Brewing, una neipa de 6.5 grados de alcohol. Aromas frutales, si no intensos, sí bastante perceptibles. Un color naranja intenso con una corona de espuma bastante abundante y de buena retención. Cuerpo redondo. Fácil de beber y sin astringencia. El sabor frutal marcado y con un buen balance. Creo que no es la mejor cerveza que he probado esta cervecería. Pero sin lugar a dudas la cerveza está bien hecha, sin defectos y con buena tomabilidad. Entonces, pues bueno, esa es la, la el, el cómo los aspectos que debemos de considerar al hacer una reseña es importante eh, tomar en cuenta todo esto que vimos el día de hoy. Es importante que se animen a hacer una reseña, no pasa nada eh, y, y ustedes mismos verán que con el paso del tiempo empiezan a dominar, empiezan a percibir más aromas, más sabores. Eh, a, a saberlos expresar de mejor forma. Entonces, pues mi invitación siempre es a reseñar una cerveza, pero de forma objetiva. Y objetiva me refiero a eh, no guiarnos o no dejarnos guiar por temas como esta cervecería no me gusta, este cervecero me cae mal, etcétera, etcétera. Estoy tomando la cerveza, no me importa de quién sea, y lo que yo percibí es esto, y si lo puedo acompañar con... Eh, temas relacionados al ambiente, con quién me tomo esta cerveza, el lugar, pues bueno, eh, harán que tu reseña sea mucho más completa. Con esto estamos dando por terminada la clase de hoy. Entonces recuerden que nuestra cata de cerveza estilo Pale Ale es el 26 de agosto, en 15 días a partir de, de hoy que están viendo este video, para que todos tengan a la mano su Pale Ale. Ya saben cuál es este la forma en la que hacemos nuestras catas de estilo. Eh, los que no, pues están completamente invitados. Y, pues bueno, última, eh, última vez que se los digo, los invito a reseñar cervezas. Es un ejercicio bastante agradable. Con el paso del tiempo empiezas a ver que, que te empieza a gustar. Y no necesariamente se trata de compartirlas, ¿no? Si tú bajas tu aplicación como un TAP y ahí mismo reseñas tu cerveza, pues quizá nadie la vea y, y, y es algo para ti, ¿no? Y si las quieren compartir, pues al final también eh, es eh, una bonita experiencia y podrán ayudar a alguien a quizá que se le antoje la cerveza, la cerveza que ustedes reseñaron y que posteriormente también ellos la, la compren. Y es una forma de eh, eh, aportar también un granito de arena a este tema de la cultura de la cerveza artesanal. Pues bueno, les agradezco mucho eh, que hayan estado hoy con nosotros. Nos vemos en 15 días. Eh, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, eh, visiten nuestras redes sociales en Escuela Cervecera. Siempre tenemos de lunes a viernes información bastante interesante, tips eh, sobre cerveza, cerveceros, libros, eh, producción, ingredientes, etc. Entonces, pues la invitación a que nos sigan en redes sociales. Gracias y hasta luego. Nos vemos.